Mira, ni te estoy tocando, ni te estoy tocando. Por eso, por favor, déjame estar aquí. No me estorbando. Tranquilo, tremendo alboroto entre choferes de la empresa Maya Caribe y elementos de seguridad pública y tránsito se registró la mañana de este martes en la entrada de la zona hotelera, donde se vio afectado cientos de trabajadores hoteleros, la circulación vehicular y desde luego turistas que se dirigían a su centro de hospedaje o la imagen de la misma. El hecho se reportó alrededor de las 5 de la mañana, luego que repentinamente fueron alertadas la Dirección de Transporte y Vialidad y la Dirección de Tránsito, que sobre el bulevar Cuculcán y Luis Donaldo Colosio estaban circulando autobuses de la empresa Maya Caribe con pasajeros a bordo. En cuestión de minutos, se plantaron en el kilómetro cero los elementos al mando de los directores, como de tránsito Carlos Arias González, el subdirector de seguridad pública Enrique Miguel Solís y el encargado del transporte y vialidad Luis Miguel Ramírez Razo. Este último señaló lo siguiente. Mira, después de la detención de varios de los vehículos y desgraciadamente de algunos de los operadores que empezaron a violentar la situación, algunos de los delegados empezaron a platicar pidiéndonos que se pudieran retirar algunos vehículos ya sin ser detenidos. Se les brindó el servicio y digo, quedó en que se suspendió lo que intentaban hacer, ¿no? Estamos de todos al pendiente porque seguramente pues pueden tratar de volver a intentarlo, ¿no? ¿Querían bloquear la arteria? No, querían ingresar a la zona hotelera y lógicamente sabían que iba a haber la resistencia por parte de la autoridad, que somos nosotros en este caso, y lógicamente bloquear la arteria, ¿no? ¿Hubo detenidos? Sí, hubo algunos detenidos de los operadores de los camiones y de algunos otros compañeros de ahí de su sindicato que venían a protestar. ¿Se aseguraron camiones también? Se aseguraron vehículos también. ¿Cuántos aproximadamente? Aproximadamente 6 vehículos. ¿6 camiones? ¿Estaban atravesados o iban a ingresar? No, iban a ingresar, los detuvimos para que no entraran, los bloquearon frenos, llegaron las grúas, tuvieron que llevarlos. Estaban bloqueando la arteria ya, haciendo un caos aquí con la gente que va a la zona hotelera. El caso que, aparte de la mala imagen, el resultado del zafarrancho entre choferes de la empresa Maya Caribe y agentes de tránsito fue de 11 detenidos por seguridad pública y 6 camiones detenidos enviados al corralón. Para ello, la autoridad llevó perros adiestrados y movilizó a 25 patrullas de las dos corporaciones. Además, se armó tremendo caos sobre la avenida Cobá, desde el kilómetro cero hasta la avenida Labna. En la cámara, Ricardo Vallejo y Jonathan Díaz, voz Ricardo Torres, para Notivisión.